Hola, ¿qué tal, amigos de Grupo Es Noticia? Estamos aquí con una exclusiva. Uno de los miembros del Club Cormoranes de allá de Cancún, pues nos viene a platicar un poquito acerca de este cruce interesantísimo. Cómo nada la gente cruza, cómo cruza nadando la gente de Cancún a Isla Mujeres. Cómo es el entrenamiento físico que deben de tener para poder soportar, pues hacer este cruce. Y bueno, pues platicarnos cómo practican y por qué lo hacen. A ver, platícanos, Lalo Toca nos viene a platicar el día de hoy por qué hacen esto, cómo le hacen, por qué les nace hacer esto primero. Mira, principalmente se hace, en primera, la gente, es un deporte muy completo. Todo el mundo sabemos que nadar es un deporte muy completo. De los más completos, sí. Exactamente. Y en segundo lugar, pues yo creo que es muy importante que todo el mundo en la vida tenga una meta. Claro. Un aluciente, un objetivo por cumplir. Uh-huh. Entonces yo creo que no hay mejor forma de llevarlo a cabo que pues nadando y haciendo algo saludable. Ah, pues sí, pero en la alberca pues está padre, pero ya meterse al mar, pues ya estás desafiando la fuerza de la naturaleza. Sí, ¿no es peligroso esto? Mira, sí es peligroso, como todo deporte es peligroso, lleva sus riesgos. Sin embargo, el grupo Cormoranes que estamos en Cancún, tratamos de hacer las cosas lo más seguro posible. Uh-huh. Nosotros, cada vez que estamos nadando en el mar, tenemos una filosofía y una regla que es: nunca se nada solo en el mar. Como los buzos. Exacto. Nadie puede bajar solo. Claro. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Nadie puede nadar solo en el mar. Uh-huh. Siempre, por lo menos, en pareja. Oye, ¿y si te sale un tiburón y si te sale algo, no les da miedo de eso? Sí, pero digo, en la zona en donde nadamos no es muy propensa. ¿Cuántos kilómetros son o cuántos son metros? 10 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Qué tipo de sí. ejercicio, qué tipo de acondicionamiento físico debes de tener para poder hacer este cruce? Mira, nosotros recomendamos por lo menos unos 6 meses anteriores a realizar el evento. Uh-huh. Unos 6 meses anteriores necesitas ya estar en entrenamiento, uh-huh. cuidando tu alimentación. Y lo que hacemos nosotros es que todos los días, de lunes a sábado, vamos a entrenar de las 6 de la mañana a las 8. ¿No hacen el cruce? No. De 6 a 8, uh-huh. en enero, febrero y marzo lo destinamos a hacer un acondicionamiento físico de fuerza. Uh-huh. Combinado con el nado. Okay. Son 2 horas, de esas 1 hora hacemos un acondicionamiento físico, lagartijas, corremos, abdominales, fuerza y demás. Uh-huh. Y después nadamos, 1 hora nadamos. Okay. Hay días que destinamos un día para fuerza, para adquirir fuerza en el agua, otro día para técnica, uh-huh. y otro día para distancia, lo que es condición física. ¿Qué edad debes de tener para poder hacer esto? La edad es... Porque tú estás chavo, pero ya no tan chavo. No, así es, sí. ¿Hasta qué edad puedes hacer esto? Yo creo que no hay límite. Okay. El límite es tu propio pensamiento. Claro. Yo tengo 63 años y... yo me regalé a mí mismo desde los 60 años hacer este cruce. Claro. ¿Sí? Es algo que, aprovechando este espacio y esta invitación, que uh-huh. te agradezco mucho, que me gustaría dar a conocer sobre todo a la gente mayor. Okay. Que la actitud con la que vivamos, claro. es lo más importante que tenemos. Los límites están en nosotros. Y en la cabeza. Y en la cabeza, sí. Principalmente, así. ¿No? Así es. Así que bueno, pues ahí queda la invitación. Si alguien quiere ser parte de este Club Cormoranes allá en Cancún, ¿cómo le puede hacer para contactarlos, para encontrarlos allá? Tenemos nosotros un grupo tanto en Facebook como en Instagram. ¿YouTube? En YouTube, ajá. así es, que es precisamente, la página se llama Cormoranes. De Cancún. Cormoranes de Cancún, sí. Ok. Y ahí estamos. Y la gente que, si llega a ir a Cancún, dese una vuelta. Nosotros estamos todos los días de 6 a 8,
en una playa que se llama Playa Langosta, okay, sobre la zona hotelera, okay, y ahí es donde realizamos todos nuestros entrenamientos. Perfecto, bueno, okay, pues ahí está, ahí queda la invitación para que los que quieran aventurarse, conocer, saber, aprender cómo se hace este cruce nadando sin ningún tipo de ayuda, sin, es decir, con tu propio cuerpo nadando de Cancún hasta Isla Mujeres, bueno, pues ahí contacte con ellos, le van a dar todo el entrenamiento, toda la capacitación, toda la información necesaria para que usted en algún momento pues lo pueda llegar a hacer de una manera segura. Así que bueno, pues agradecerle a Eduardo Toca que haya estado el día de hoy aquí platicándonos en Grupo Es Noticia acerca de esto, y pues que ojalá nos esté mandando pues más información, así como el video que vieron en el inicio, el intro, donde se ve cómo cruzan ellos de Cancún a Isla Mujeres. Y bueno, pues ¿con qué nos despedimos, Lalo? ¿Qué mensaje le dejas a nuestro auditorio? Muy bien, pues simplemente es una invitación, están las puertas abiertas para todo el mundo. Cancún es su casa y con mucho gusto los esperamos. Recuerden, la juventud está en la actitud, claro, para la gente grande. Así y es. Para los chavos es disciplina. La motivación te dura poco, pero la disciplina es lo que realmente permanece. Así es, y es para toda la vida. Y es para toda la vida. Así es. Bueno, pues Lalo, muchas gracias y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí, por los estudios de Grupo Es Noticia. Amigos, ayúdenos a compartir esta transmisión y nos vemos en la próxima. Los dejamos con algunas escenas de precisamente de este cruce de Grupo Cormoranes allá en Cancún. Gracias.